ciutadania. I el Congrés debat aquest dimecres la pròrroga d'un mes de l'estat d'alarma, la cinquena, i de moment el govern central continua la negociació amb els partits polítics per aconseguir el suport necessari per tirar endavant aquesta iniciativa. Partit Popular i Esquerra Republicana ja han dit que votaran que no, mentre que Ciutadans està obert a votar una pròrroga per un termini raonable, ha dit. El PSOE defensa que l'estat d'alarma ha permès, diu, salvar vides. Desde Esquerra Republicana nos continuamos manteniendo en el no, en esta negativa para prorrogar el estado de alarma, porque vemos que no se dan las condiciones, que no se han atendido aquellas peticiones que hemos hecho desde Esquerra Republicana. Porque un estado de alarma perpetuo es el sueño de Pedro Sánchez, pero la nueva pesadilla de los españoles, de todos aquellos que tienen un negocio que lleva parado dos meses, sin ingresos y sin facturación. Para empezar a hablar, por lo tanto, de las condiciones concretas en las que se podría votar el miércoles, es imprescindible que el presidente del Gobierno deje claro que no va a pedir una prórroga del estado de alarma por 30 días, sino que va a ser por un plazo razonable. Apoyar el estado de alarma y, por tanto, apoyar la decisión, ya digo, que ha permitido salvar tantas vidas. Son varios cientos de miles de vidas los que en este querido país nuestro se han salvado gracias a que en marzo se tomó la decisión de confinarnos en casa.